Bienvenidos a este su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero, gracias al auspicio de restaurante Isla de las Frutas, un paraíso de sabor en Salinas, Santa Elena, con toda la mejor gastronomía en un solo lugar. Recuerden, desayunos, platos a la carta, bolones, batidos y toda esa gran variedad gastronómica que hay en Isla de la Fruta, un paraíso de sabor. Ustedes pueden venir y disfrutar en Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda. Silvi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Anita. Un gusto estar contigo acá y con la gente que se vaya uniendo también. Así es. Bueno, mientras se van uniendo, porque sí, ahí están llegando. Muchísimas gracias a todos por siempre participar en Conversaciones Frente al Mar. Te cuento y le cuento a las personas que están viéndonos en este momento que Conversaciones Frente al Mar va a concluir su primera temporada. La temporada que ha venido, una temporada bastante larga, pero antes de empezar, y bueno, justamente lo que queremos es hacer un pare, hacer unas reflexiones y luego pues avanzar, innovar, etcétera. Y antes de empezar a dialogar con nuestra invitada de hoy, a conversar con nuestra invitada de hoy, yo quiero tomarme el atrevimiento un momentito y poder felicitar a mi querida madre, quien en este momento se encuentra de cumpleaños. Aquí tenemos un pequeño videíto para congratularla, para desearle feliz cumpleaños. Gracias, gracias, mami. Que tengas muchísimos, muchísimos años más de vida, brindándonos tu compañía y toda esa gran energía que ella tiene, pues está cumpliendo importante el tiempo de años. No lo voy a decir porque después se me va a molestar conmigo. Pero en todo caso, ella está de cumpleaños, estamos pasándolo muy lindo. Y hoy pues también conversando precisamente en este programa. Y les vamos dejando a ella, sobre todo para que sepa y sienta siempre el cariño que le tenemos. Y bueno, esta tarde, mis queridos amigos que se están uniendo a este programa Conversaciones Frente al Mar, quiero comentarles que tenemos como invitada a nuestra querida amiga Silvana Almeida Río Frío. Ella es miembro activo del movimiento humanista desde el año 2005. Organizadora del Foro Debate sobre Humanismo Latinoamericano, una réplica del encuentro ocurrido en Quito, gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Loja, como parte de las actividades de la carrera de Trabajo Social. Ha sido organizadora también del foro denominado Jóvenes por la Paz, donde participaron estudiantes de secundaria con el apoyo de la Prefectura de Loja. Y dentro del marco de derecho y el apoyo del Plan Internacional, organizó la jornada simbólica denominada Vacunación contra la Violencia. Qué importante ese nombre que se ha denominado para esa jornada. Ya le preguntaremos de qué se trató. Mientras fue pasante voluntaria dentro de esta institución, nos referimos a Plan Internacional, a través del proyecto también de creación de una oficina de apoyo y restitución de derechos de niños y niñas y adolescentes, participó en la primera marcha mundial por la paz, recorriendo parte de Sudamérica. Participó en la primera y segunda marcha sudamericana organizada desde la ciudad de Loja, y también realizó una maestría en disciplina mental como miembro activo del grupo humanista. Actualmente es la presidenta de Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, capítulo Ecuador, organización debidamente registrada en el MIES. Con ella vamos a conversar esta tarde sobre movimiento humanista, marcha latinoamericana por la no violencia, pluricultural y multiétnica. Y bueno, aquí la tenemos para poder hablar con ella al respecto. ¿Cómo estás, mi querida Silvana? Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Olguita. Muy bien, y me uno al saludo y felicitación a tu mami. Que tenga un día maravilloso y una larga vida para compartir. Muchísimas gracias, gracias por tu gentileza. Y sí, ahí estamos de festejos. Y bueno, mi querida Silvana, vamos para ir haciendo
una conversación en la que las personas que se van uniendo y las que pudieran ver posteriormente este video, conozcan un poco de qué es primero este movimiento humanista, que sé que en este momento, justamente hoy, se conmemora 52 años de la creación de todo este movimiento humanista. Cuéntanos un poco de qué se trata, quién es Silo y de qué manera fue instaurando este mensaje a toda la comunidad. Bueno, el movimiento humanista tiene su origen hace muchísimos años atrás. De hecho, comenzó gracias a algunos hechos históricos como la lucha de los plebeyos y de los patricios en Roma, que fue una de las primeras actividades no violentas que pudieron observarse, un ejemplo de lo que sucedió en esa época. Los plebeyos y los patricios siempre estaban en constantes discusiones, y pasó que al final los plebeyos decidieron no trabajar, hacer un boicot, y eso dio inicio a que ellos vayan recuperando derechos. Eso fue uno de los tantos ejemplos de no violencia. Se ha venido dando así en la historia, luego Mandela, Gandhi, Luther King, son algunos de los mentores de la no violencia y del humanismo. Acá en Latinoamérica, como lo mencionaste, lo tenemos a Silo, quien fue el precursor del humanismo universalista y quien es ha dado pie a toda esta revolución no violenta, recogiendo todos estas enseñanzas de todos estos antecesores, y que ha sido ampliamente difundida. La tenemos en más de 47 países, con gente activa que reconoce, que ratifica el tema de la no violencia como un instrumento para poder resolver conflictos, y también una mirada interna para poder trabajar desde uno mismo para afuera, en ese trabajo en el que queremos avanzar un mundo más igualitario, un mundo menos violento, un mundo más propositivo, pero sí totalmente activo. Nosotros somos muy activos. No quiere decir, a veces cuando nos confunden con pacifistas, humanistas o pacifistas, somos pacifistas, pero activos. No somos los que nos quedamos callados. Muchos dirán, hay muchos humanistas que se encuentran en las calles, han participado dentro de las múltiples manifestaciones. Sí, se encuentran en todas las luchas latinoamericanas que se han dado, tanto en Chile, Colombia, acá en Ecuador, existen humanistas dando su aporte no violento a todas estas causas. Excelente. Ahora, a partir de este movimiento humanista, nace Mundo Sin Guerras y Sin Violencia como una organización, como un evento para poder lograr precisamente ese movimiento que tú dices, no estar solo quietos, no actuar, no hacer nada. Es como que esa persona no actúa, no hace, y entonces es una persona de paz. Se dice, cuando la verdad es que lo que hay es que accionar precisamente para que todas esas desigualdades y esas condiciones en las que nos encontramos empiecen a fluir, a que la gente se dé cuenta que hay situaciones que tienen que ir cambiando a medida que nosotros vamos dando los pasos adecuados, ¿no? Entonces, estas marchas que hemos venido escuchando desde hace algún tiempito, bueno, en mi caso desde el año 2018 creo que fue, o 17, que ya venía escuchando de que existía en Ecuador una organización que era de hecho inicialmente, ahora ya sé que es de derecho también, que estaba trabajando por una marcha sudamericana primero, y veía pues que ya se había organizado una marcha mundial, y eso fue en el año 2009-2010. ¿Cómo nace esta organización o este evento como tal? A ver, para entender un poquito más, el movimiento humanista dio origen a cinco organismos, dentro de los cuales cada uno de los miembros de estos organismos somos humanistas, pero decidimos actuar dentro de lo que nos gusta hacer. Acá no hay una camisa de fuerzas.
cada cual escoge en qué organismo desea estar. Hay el Centro de las Culturas, hay el Mundo Sin Guerras, está, aparte de, a ver, está el Centro de Culturas, Centro de Mundo Sin Guerras, el Partido Humanista y la Comunidad para el Desarrollo Humano. Entonces, todos estos organismos están muchos militantes del humanismo que se identifican con estas líneas. Algunos más les resuena más el tema de la política, van al Partido Humanista, otros les resuena más Mundo Sin Guerras, otros les resuena más la Comunidad para el Desarrollo, a otros el Centro de Estudios Humanistas. Entonces, cada cual escoge el camino que más le resuena y desde esa línea comienza a actuar. Mundo Sin Guerras es una de estas líneas a las cuales yo pertenezco y me decidí unir hace, será más de 10 años, en los que estoy participando activamente junto con otras personas que decidieron tomar este camino, porque, como antes lo habíamos mencionado, Silo, él nos dio algunos parámetros sobre los cuales nosotros debemos más o menos, o sea, digamos acá no hay ejemplos a seguir, pero sí él nos da ciertas líneas sobre las cuales nosotros podemos identificarnos y seguir. Él siempre ha puesto y nos recuerda dentro de sus escritos que nosotros una de las partes importantes es que recordar, tratar a los demás como nos gusta, como nos gustaría que nos traten. Un principio básico, digamos. Otra de las cosas es la regla de oro. La regla de oro. La otra situación es que como humanistas siempre tenemos que colocar al ser humano como valor central. Entonces, dentro de esto, de este marco, digamos, general, cada cual escoge dónde estar y qué hacer y cómo activar. Dentro de cada organismo se maneja con algunos estatutos, se han organizado de acuerdo a sus formas, pero tiene el marco general que nos dio Silo y sobre los cuales nosotros basamos lo que creemos, los humanistas, a lo que le apostamos. Nosotros apostamos a un trabajo de coherencia, a un trabajo interno primero, luego para ir hacia afuera, creemos en el ser humano como valor central. Y creemos que la no violencia es una de las herramientas básicas para cualquiera de estas líneas que había mencionado, es como una transversalización sobre la cual trabajamos. Cuando se habla de no violencia, ¿a qué exactamente se refiere? Porque a veces los conceptos los equivocamos o no necesariamente los equivocamos, los vemos de la perspectiva de cada uno, ¿verdad? Entonces, a lo mejor un hecho que para mí es violento, me violenta mi humanidad, mi persona, al otro lo ve como no violento, sino como una acción en la cual uno también debe de responder ante esa situación que todos estamos viviendo, por decirte. Entonces, crea un cierto tipo de situación compleja, porque en un momento determinado los no violentos se vuelven violentos contra los que están pensando que no están actuando de la mejor manera. Entonces, explícame un poquito eso cuando hablamos de no violencia, que ojo, cuando hablamos de no violencia, aquí se ha instaurado esa palabra unida, ¿verdad? Por algún significado debe ser, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, el tema de no violencia hace algunos años, será, a ver, unos 3 o 4 años atrás, se comenzó a trabajar sobre el fortalecer el tema de la no violencia como un concepto general, como una, digamos, como una contra el tema de la violencia. La no violencia nosotros la etiquetamos en verdad así como no violencia separado para que se vaya grabando en cada uno de nosotros, al igual como el tema de violencia se nos pueda poder instaurar eso en nuestro propio lenguaje, en poder ya hablar con ese lenguaje de no violencia, en el poder rescatar que a veces
muchas veces comenzamos a ver el tema de la violencia como algo ya naturalizado. Lo vemos como algo normal, como que el ser violento es parte de la naturaleza humana, y no es así, pues sí lo mencionaba, que, y es sobre una de las cosas sobre las que trabajamos los humanistas, es la eliminación del sufrimiento. Y él menciona que el sufrimiento existe de dos partes, el sufrimiento mental y el sufrimiento físico. Entonces, dentro de ese sufrimiento mental y el físico, él menciona también que el sufrimiento mental, si nosotros logramos reconocerlo, podemos trabajar en ello. Cualquier cosa que tenga que ver con eso podemos destruir, acabar con eso, porque son modelos mentales. Son modelos mentales. Mientras tanto, si el dolor o el sufrimiento es físico, eso lo cubre el tema de la ciencia, eso lo cubre ya, es otro tema. Claro. Pero nos enfocamos en ese sufrimiento al cual todos estamos expuestos, y es al sufrimiento mental. Porque a veces sufrimos hasta lo que tenemos. O hasta por lo que pensamos que puede ser. Ajá, o por lo que podría ser o llegar a ser. Entonces, eso es parte de las cosas que nosotros con la no violencia estamos tratando de renombrar un nuevo lenguaje en el cual nosotros podamos identificarnos con una situación ya diferente, pero que también no la vayamos desapegando y que sepamos cuál es la raíz. Poder reconocer todas las situaciones desde las raíces, entender desde abajo. No vamos a resolver nada si nosotros queremos solo tocar las ramas. Necesitamos ir a debajo, a la raíz de todas las cosas. Exactamente. Bien, escuchaba algún momento que decía, el sufrimiento es opcional, ¿no? Es opcional el que uno decida sufrir. O sea, me hace sufrir esto o aquello, tener, no tener, estar, no estar, me hace sufrir. Eso lo decido yo. Porque en todo caso, si efectivamente empezamos a mantener o a manejar una salud mental, que ahí me parece interesante eso que tú hiciste también, has hecho un estudio relacionado precisamente con el tema de la parte mental, ¿no? Eso, ¿en dónde lo hiciste? El estudio de la disciplina mental. Ya. Tiene que ver con eso también. Dentro del humanismo, antes de que existan los organismos, eso que fue en el año, a ver, si no me equivoco, los organismos en el año 2007 o 2008, no me acuerdo la fecha exacta, pero antes de eso ya había una larga lista de maestros humanistas. Esto es personas que se dedicaron a profundizar mucho en algunas temáticas ya filosóficas del humanismo. Dentro de esas estaba la mental, estaba el tema de la energía, la energética, había otra maestría formal. Habían como unas cuatro o cinco opciones, dentro de las cuales yo escogí el tema mental. De las otras, conocí levemente, pero me llamó más la atención el tema mental porque creo que personalmente, el tema de la mente siempre nos ha causado, o personalmente, mucho ruido. Y ese ruido, tratar de silenciarlo, o tratar de entenderlo, o por lo menos mirarlo, ha sido para mí todo un reto. Y es por eso que decidí unirme a esta disciplina mental, la cual se desarrolla en los parques humanistas, que tenemos los humanistas, parques de estudios humanistas. Aquí en Ecuador tenemos dos parques humanistas, ¿En tenemos en Aloací, tenemos uno, el parque Aloací, en Quito, está como a unos 15 minutitos de Machachi, y está el parque Latitud Cero, que queda ya un poco más pasando Guayabamba, en Quito también. Son los dos parques que tiene acá Ecuador. Yo estudié la disciplina mental en Aloací. Ah, igual avancé un largo
tiempo. Lo interesante de haber estudiado esto, pues, que el enriquecimiento de todas estas técnicas y estas herramientas del humanismo se da en el intercambio, en el trabajo en conjunto, el estar con los otros maestrantes que tienen su experiencia, que la enriquecen con todo su conocimiento, con todo lo que uno va también percibiendo y recibiendo de todas estas reuniones, porque todos percibimos de diferente manera. Y ese intercambio hizo que esas experiencias sean maravillosas. Tuve muchas experiencias increíbles gracias a haber podido participar de esa disciplina. Excelente. Mira, para completar la frase, precisamente se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional. Es opcional. Es ahí donde está la clave de qué es lo que nosotros, cómo tenemos que comenzar a mirar, ¿no? Las miradas que tenemos que contemplar a la hora de todos esos padecimientos que vamos teniendo y que lo que va haciendo es alimentando nuestra mente, y esa mente que luego es feroz, nos lleva pues a cometer situaciones violentas incluso, y nos lleva pues a desencadenar a otro tipo de circunstancias. Lo interesante también de esto, que del trabajo y de los grupos que se han venido generando y formando a partir de este movimiento tan grande, y el tema de las marchas, pues eso ha ido haciendo que se desarrollen un sinnúmero de actividades a nivel mundial, y en Ecuador obviamente no hemos estado ajenos al tema. Antes Sonia Venegas Paz vino haciendo una labor intensa, aún y cuando la gente no cree en este tipo de cosas, ¿no? Se piensa que es solamente grupos para cualquier cosa, pero realmente es un trabajo bastante intenso. Y ahora tú, pues ya dentro de la parte más ya formalizado, digamos, ¿no? Porque deja Sonia pues este espacio. Justamente, y si nos está escuchando, quiero saludarla también a ella, precisamente porque ha sido una impulsadora permanente, ¿no? Ella ha estado ahí luchando en esto para la no violencia, valga la redundancia incluso de las acciones, ¿no? Sin embargo, el Ecuador a través de ella y de todos sus integrantes, obviamente pudo, y tú entre ellas, ahora pues como presidenta de esta organización, ha podido ir participando y organizando actividades que va desde jóvenes, va sobre todo los jóvenes. ¿Qué importancia? ¿Cuál es la importancia de trabajar precisamente en estos jóvenes en temas de no violencia? Bueno, me parece, para que no se me escape, porque somos mundos sin guerras. Somos mundos sin guerras porque yo creo que frente a una avanzada de más de 2.500 guerras que han habido a nivel mundial y frente a tantos brotes de violencia que se dan a nivel de todo el mundo, es necesario también que la gente común que sintonizamos con esta sensibilidad podamos unirnos. ¿Y por qué las nuevas generaciones? ¿Y por qué los jóvenes? Porque precisamente son ellos los que están sufriendo más los efectos de esta violencia. Porque la violencia a muchos de estos jóvenes los ha obligado a estar solos. La violencia se deriva en algunos casos, a veces lo más notorio es pensar la violencia es física, porque la vemos, el moretón, el golpe, la herida. Pero no es eso nomás, la violencia es institucional, la violencia es económica, la violencia es racial, la violencia es religiosa, la violencia de género, que es una de las más conocidas, pero estamos rodeados de violencia, y más aún, lo que antes ya lo había mencionado, nosotros mismos a veces nos violentamos a nosotros mismos porque nos ponemos a veces expectativas que sobrepasan. Y si no llegamos a eso, comenzamos a ver, es que no soy tan valiente, es que no soy tan buena, es que ahí comienzo a compararme, a ver tantas y tantas cosas que llegan a afectarnos. Así es que y es como silenciosa, ¿no? Y es silencioso. Son los más sensibles. Para sentir eso. Nuestros jóvenes que están formando su carácter, ¿por qué no hacer que esa sensibilidad que ellos les hace
querer reunirse, ser parte de un grupo, porque es lo que florece en la juventud, el tener grupos, movimientos, en el asociarse. ¿Por qué no asociarse a través de un grupo que promueva la paz, que promueva el activismo, que promueva esas múltiples manifestaciones de cultura que se dan también? Que también eso es paz, o sea, la paz no es solo salir con la bandera blanca flameando, la paz es salir también a defender a los animales, la paz también es defender el medio ambiente, porque somos los mayordomos de esta gran casa grande. Entonces hay múltiples manifestaciones culturales que son no violentas, que promueven la paz y que pueden ir dándonos esperanzas de que nuestros jóvenes puedan tener un mundo mejor, de que otro mundo sea posible y que esta sensibilidad que nace en ellos, y que Silo ya lo mencionó, Silo dijo que él me encantó una de sus primeras palabras que escuché de Silo, que me enamoró cuando tuve la oportunidad de estar en Punta de Vacas y escucharlo en una arenga acerca del resentimiento, y él mencionaba que el resentimiento y el perdón son una de las cosas que van acompañando al ser humano, pero él nos proponía saltar de esa posición de ser resentidos, de estar con esos sentimientos, a ir a algo más grande, que era la reconciliación conmigo mismo y con el otro. El reconciliarse, ese tema que lo planteó Silo, se me hizo maravilloso. Y él nos mencionaba que los precursores, los que van a dar este impulso fuerte a esto, van a ser los jóvenes y las mujeres. Él lo mencionó. Y yo cuando ahora veo que esto está floreciendo, que son los jóvenes los que salen a las calles, como en Chile, que son los jóvenes, las mujeres que salen en las diferentes ciudades, digo, él era un gran maestro, él ya veía venir esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, claro, es importante ir, no a moldar, sino dar como información y que cada una de las personas vaya tomando pues lo que mejor le sintonice, ¿no? Le sintonice dentro de su accionar y de lo que dentro de esas acciones pudiera lograr. Vamos a ver un video precisamente con una musicalización hecha por artistas ecuatorianos y también reseñando un poco de la actividad que se ha venido haciendo, para luego entrar, luego de los videos, entramos a conversar de qué es esta marcha latinoamericana, por qué se crea, dónde nace, etcétera. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver estos videos que me parecen súper interesantes para que puedan, quienes nos están siguiendo, mirar el trabajo que se ha hecho ya desde hace algún tiempo. Soy lo que dejaron. No, está mal. A ver, se me confundieron los videos. Ok, ahí está el primer video. Chile, Perú y Argentina. Queremos paz. Bolivia, Colombia, Ecuador. Queremos paz. Honduras, Brasil, Costa Rica. Queremos paz. Venezuela, Panamá y El Salvador. Que así fuera un pueblo nuevo al cual daremos felicidad. Y así será que construiremos todos juntos esta realidad donde el amor renacerá. Queremos un mundo sin guerras. Queremos paz. Queremos un mundo de paz. Queremos paz. Queremos un mundo sin guerras. Queremos paz. Ok, vamos a ver el segundo. Es que el segundo y el tercero están. Thank you.
Nos ponemos en marcha recorriendo el continente para fortalecer la voz que clama por un mundo más humano. Uniendo los pueblos latinoamericanos, del Caribe, pueblos originarios, afrodescendientes y habitantes de este vasto territorio, nos movilizamos y marchamos para resistir las distintas formas de violencia y construir una sociedad solidaria y no violenta. Aspiramos a que recorriendo la región y fortaleciendo la unidad latinoamericana, reconstruyamos nuestra historia común en la búsqueda de la convergencia, en la diversidad y la no violencia. Es hora de conectarnos, movilizarnos y marchar por América Latina. Y bueno, estamos hablando precisamente de lo que será y lo que es el movimiento humanista y lo que será la marcha latinoamericana por la no violencia pluricultural y multiétnica. Es la primera marcha latinoamericana. Han habido varias marchas, mi querida Silvana, como lo habíamos mencionado. Dos marchas mundiales, la primera en 2010, la segunda, precisamente el 2019-20, culminó casi que por el Día de la Mujer, creo que fue en el mes de marzo. El 8 de marzo. Y ha habido una marcha centroamericana, ha habido una marcha sudamericana, que es donde yo empecé a participar también en esta marcha sudamericana, que se dio también, todo lo que es el continente sudamericano. Y también la segunda marcha mundial, ¿verdad? Ahora es una latinoamericana, donde está Centroamérica, está Sudamérica. Cuéntanos un poco cuál es el motivo, por qué se siguen moviendo, qué es lo que se sigue necesitando trabajar, cómo se necesita motivar, y ya poco a poco nos vas a ir diciendo, yo sé que son varias preguntas, soy preguntona, pero luego ya vamos a ir encasillando qué es lo que tiene que hacer quien quiere sumarse también. Ok, empezamos con entonces esta marcha latinoamericana que empieza o que se va a dar en Costa Rica, ¿no? Exactamente. Como mencionabas, tenemos el antecedente en marcha, las dos marchas mundiales. Tenemos la marcha sudamericana, la marcha centroamericana y ahora la marcha latinoamericana. Nosotros estamos... nosotros estamos tratando de unir más gente a través de toda esta gran causa que es las marchas. ¿Y por qué marchamos? Lo que había mencionado antes. Nosotros marchamos primeramente por cada uno de nosotros. Es una convicción personal. Cada una de las personas que decide unirse a esta marcha es como un sentimiento de empatía frente a esta temática. El trabajar por una no violencia, el trabajar por la paz, el trabajar por la transformación personal y la transformación social es lo que nos mueve a cada una de estas personas, las que se han unido y las que se seguirán uniendo. Nosotros estamos muy motivados porque estas marchas anteriores han tenido mucho éxito. La primera marcha mundial recorrió más de 174 países, muchísimas ciudades, pueblos, y tuvo un gran recibimiento. Reconocemos que hay esa necesidad y ese despertar de que la gente está deseando que se busque alternativas, que se busquen otros medios para resolver los conflictos. Y es así como Mundo Sin Guerra se ha convertido en esta salida, en esta gran cancha, donde todos los que buscamos trabajar por la paz, en todos los que buscamos unas alternativas diferentes, nos unimos a esta gran causa. Y es simpático a comentar que la marcha sudamericana se dio por un grupo de mujeres guayaquileñas quienes participaron en la marcha centroamericana, y ellas decidieron tomar este gran reto de hacer la marcha sudamericana.
fueron 8 mujeres valientes que decidieron hacerlo y dijeron lo hacemos, y fueron todas ellas ecuatorianas. Esto también es un dato interesante, guayaquileñas, ecuatorianas, quienes comenzaron este gran reto de hacer la marcha sudamericana, y ha sido, o sea, una cosa muy sentida, muy querida, más allá de que esta situación nos deja un registro bonito adentro, también nos ha logrado unir con mucho más personas. Vemos que cada vez somos más dentro de esta causa. Y es así como esta marcha latinoamericana que hoy están anunciando nuestros hermanos de Costa Rica tomaron también ahora el reto de lanzarlo, de hacerlo, y a la cual nosotros también, como Ecuador, estamos apoyando. Esta marcha tendrá, creo, un cierre con un foro en Costa Rica, a la cual están invitados todas las organizaciones, todas las personas que deseen participar de esta marcha, con múltiples actividades, desde educativas, culturales, de cualquier clase. La situación es que cada una de las personas que decide hacerlo tiene que tener sobre todo el tema de este sentimiento de empatía frente a cómo tratar a los demás como a nosotros mismos, y tener esto de desear un mundo sin violencia. Creo que no hay mayor requisito el que nosotros nomás tengamos ese sentimiento de querer unirnos, de buscar este mundo sin violencia. Cuando nosotros hablamos precisamente de la organización como la de Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Mundo Sin Guerra, estas organizaciones de alguna manera están adscritas, están trabajando directamente con las máximas organizaciones que trabajan y buscan la paz de los pueblos, ¿verdad? Como es el caso de la ONU. Cuéntanos un poco, sé que a partir de esos encuentros que se han ido dando, de la persona que está liderando, ¿no?, este señor Rafael de la Rubia en España, ha tenido estos acercamientos importantes a estas organizaciones, en las cuales las consideraciones que se vienen dando han sido muy interesantes, entre esas el hecho de un pronunciamiento del desarme, ¿no?, este tema del desarme mundial, la firma que hacen los países precisamente que se adhieren a tratar de buscar la posibilidad de menos enfrentamientos a través de las armas. Sí, Rafael de la Rubia es el coordinador general de Mundo Sin Guerras. Él se encuentra radicado en España, pero él es el ejemplo del gran marchante, es el que ha estado abanderando cada una de estas marchas y de estos procesos. Y como dices, gracias al equipo de coordinación mundial que está liderando él, junto con representantes de todos los países donde existen equipos bases de Mundo Sin Guerra, han logrado hacer alianzas muy interesantes con organismos como el Secretariado Permanente de la Paz, como ser un organismo adscrito a las Naciones Unidas, con una figura de jurídica ya, de consultor ante temas de paz y de no violencia. Entonces, bueno, esto nos ha dado una fortaleza increíble, tanto así que hemos podido ingresar a realizar convenios en muchas universidades, en muchos centros de estudio superior en los diferentes países. Acá en Ecuador ya recientemente se logró hacer con la Universidad de Guayaquil, también con la Universidad Central está en conversaciones, y acá con la Universidad Particular de Loja, con las cuales se ha avanzado ya el tema de establecer una especie de módulos de preparación con temas de no violencia dentro de los currículos que tienen los estudiantes universitarios. Así es, sí, pues parte de la organización tiene que ver con ir uniendo instituciones, ¿no? Ir uniendo instituciones, este tema de la organización básica, como tú le denominas, ¿no? El grupo de personas que se pone de acuerdo, impulsa actividades y se va reuniendo periódicamente para dar a conocer cuáles son esas actividades que está en posibilidades de hacer. No se trata de hacer
grandes y magistrales eventos, más aún ahora cuando hay muchas restricciones, donde no es posible incluso lograr hacer la gran marcha como se ha venido haciendo en un momento determinado, ¿no? Hace algún tiempo, ya estamos a un año y meses de estar en este proceso, ¿no? De pandemias y temas de salud pública mundial, emergencia. Entonces, ¿cómo piensan en este momento enlazar toda esa acción? Efectivamente, hay los convenios con las universidades, hay con otras instituciones que se quieran unir, otras provincias que quieran participar, de hecho están todos invitados a participar, lo único que tienen que tener es precisamente, como dice Silvana, la decisión de querer hacer algo más, ¿no? Algo más en pro de evitar, de seguir evitando, al menos primero por sí mismo y luego hacia los demás, el tema de la no violencia. Estos últimos tiempos, más allá de los temas de pandemia, eso ha llevado a otras situaciones de violencia. Y estamos viendo estos últimos tiempos, estamos viviendo, son bastante delicados, son bastante difíciles en nuestro país sobre todo, y enfocándonos solamente en lo nuestro. No vamos ahorita a expandirnos a lo que pasa en el mundo, porque entonces ahí sí, nos enfocamos en el sufrimiento. Y entonces lo que necesitamos es ir retrocediendo un poco las acciones y comenzarnos a ubicar en el plano en el que nos encontramos ahora. Y está habiendo mucho dolor, mucha tristeza, no solamente por el hecho de que no hay trabajo, no hay una, digamos que una alimentación equitativa, o sea, no se cumple en muchos de los casos con el tema de la educación, de la necesidad de alimentar, de la condición de alimentación que debe de tener todo ser humano. Hay muchos niños con desnutrición, con alguna serie de circunstancias, los problemas de las cárceles que cada día brotan cada vez más. Entonces, sí, eso todavía. Imagínate produciéndonos una especie de adicional el problema que vivimos con el tema de la vacuna. Nos queremos vacunar, no nos queremos vacunar, nos sentimos violentados en un momento determinado, quienes no desean y quienes desean que lo hagan, pero no hay esa reciprocidad. El que lo hace quiere que el que no lo quiere hacer lo haga, y entonces vienen esos enfrentamientos producidos sobre todo por el terror, por el miedo, por el hecho de que todos queremos seguir viviendo. Lógico, una situación naturalmente lógica. Y ahí es donde yo quiero llegar a un punto en que me pareció súper interesante el tema de esa vacuna que ustedes pusieron en un momento determinado a todas las personas que asistieron a un evento. Cuéntanos un poco de eso y sobre todo luego pues de cuáles serían esas actividades en las que pudiera la gente irse involucrando. Uh-huh. Bueno, para lo que me preguntabas, esto de la vacuna es una de las experiencias más bonitas que he tenido. La tomé a esta idea de una actividad que ya habían sido realizadas hace algunos años por un grupo de humanistas en Colombia. Ya había sido hecha esta actividad. Entonces yo, pues, me pareció interesante esto de la vacuna por la no violencia y decidimos darle forma un poco a la idea que ya había estado por ahí. Entonces, bueno, en esos años yo trabajaba de pasante en una fundación que se llama Plan Internacional y justamente estaba muy, muy apegadito a los temas de maltrato y todo eso. Entonces, en conversaciones ahí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos aportar dentro del tema de la no violencia? ¿Qué podemos hacer para que sensibilizar a los niños o jóvenes o adultos acerca de la no violencia? Y yo dije, bueno, ¿qué tal si intentamos hacer esta vacuna de la no violencia y darle un simbolismo y a la vez tenemos la oportunidad de hablar con la gente y compartir un poco de lo que nosotros creemos acerca de la no violencia?
Y bueno, fue tomada la idea. Lo más interesante de esto es que recibimos alianzas interesantes. Primero solo estaba Plan Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Luego se alió el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también trabajó con los chicos que estaban en sus últimos años, salieron con sus mandiles, todos vestidos de blanco, pero obviamente era una campaña de vacunación simbólica que se dio de manera increíblemente masiva en este lugar donde hicimos, fue en un cantón de la provincia de Loja que se llama Catacocha. Ahí nosotros teníamos algunos puestos de vacunación, como si fuera una especie de vacuna normal, por todo lado. Entonces habían parejas de chicos que llevaban goteritos, unos goteritos que tenían jarabe, un jarabe dulce, y a las personas se les iba diciendo que vamos a vacunar por la no violencia, que era una vacuna para ser menos violento, y que si se vacuna, nosotros les dábamos un certificado pequeñito, en el cual decía yo con mi nombre, ta, 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 me vacuno contra la violencia porque deseo ser una mejor persona y dar más buen trato a mis hijos, a mi familia. Algo similar era lo que decía este carnetcito que le dábamos el momento que le dábamos las gotitas a la persona. Lo interesante era la reacción de la gente frente a esto. Muchos y adultos decían, señorita, yo sí necesito eso, dice, porque yo ya no quiero tratar mal a mi casa, pero dice, a mí así me trató mi mamá, mi papá, y qué difícil es cortar con eso y hacer algo diferente. Vacúneme, dice, yo quiero que me vacune. Y esas cosas, esas reacciones de la gente, fue increíble. O sea, eso, y los niños, y se ponían unas filas largas porque decían, no quieren pelear más, no quieren tener más discusiones. Y recordarles que en el carnet decía que la vacuna tenía un refuerzo, y el refuerzo era atención, amor y abrazos. Era una triple A. Ay, qué lindo. Fue muy, muy gratificante esta actividad, y creo que ideas así hay por montones, porque la gente, el llamado, el clamor general de la gente es hacia un mundo en donde todos nos sintamos mejor. No sé, no tengamos ese sentimiento que mencionabas antes, vivir como con temor, con miedo, o que me dicen, o que me hablan, o que me juzguen, o que me traten mal. Entonces creo que estamos en un momento bastante sensible ante estos temas, y es por eso que para mí se me hace ideal el nacimiento de esta nueva marcha latinoamericana y que agrega el tema de multiétnica, que es un ingrediente, y también multicultural. O sea, agrupa a todo el mundo. Tiene eso de ir un poco más allá para citar que a veces no se sientan identificados a veces las demás culturas, las demás etnias de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Entonces, esta marcha tiene esos ingredientes adicionales. Esperamos que las comunidades, que las gentes de los recintos, de los cantones, de las aldeas, se vayan uniendo a este gran clamor, se vayan uniendo a esta marcha latinoamericana. Y obviamente muchos dirán, qué difícil, no, yo no voy a poder ir hasta Costa Rica, que mencionan que se van a ir. No necesitamos esto. Gracias a estos medios de comunicación, esta marcha también tiene el carácter de que va a ser también virtual. Entonces nosotros, desde mi ciudad, desde mi pueblo, puedo hacer una actividad que tenga la característica de disminuir el tema de la violencia, o hacer alguna actividad no violenta, y podemos subir nuestros videitos cortitos y agregar y enviar a la organización de esta marcha, y podemos al final tener compilado una serie de actividades muy bonitas e interesantes que aporten, que sean también esta marcha virtual a la cual también hoy menciona esta marcha latinoamericana. Sí, como tú mencionas, no es posible de pronto ir. Todos quisiéramos ir, quisiéramos estar. De hecho, la marcha, de la manera como se está coordinando y organizando en Costa Rica, es bastante interesante. Hay gente que va a caminar, ¿no? Va a caminar tramos bastante importantes, solos, con compañía mínima.
pero es el propósito, ¿no? Es el propósito que cada una de las personas le pone. Y efectivamente, la idea es que sigan uniéndose, que quienes quieran participar desde lo que cada uno está haciendo es ya un aporte, una sumatoria a ese gran total de cosas y acciones que estamos queriendo o que se está queriendo lograr a partir del movimiento, humanista, del movimiento de Mundo Sin Guerras y Sin Violencias, las marchas que se están creando y organizando. En el tema de la vacuna esta que tú mencionas, me ponía a pensar, ¿no? La gente es muy, muy dada a acceder a hacer cosas en favor, si más aún si es a favor mío, de uno mismo, está muy dada, llega, se da, sin mayor ultraje, ¿no? De que tienes que ir para no ser, o sea, emplear la fuerza para lograr un propósito que es el que precisamente no estamos totalmente de acuerdo. Sé que no es solamente en Ecuador, que es a nivel del mundo. Y cómo eso sensibiliza tanto a las personas, pero sobre todo le da esa característica humana, ¿no? En el sentido de que siempre vamos a necesitar un impulso, a alguien haciendo algo para poder mover esta gran rueda de acciones y cosas en favor de toda la humanidad. Claro, son planes y temas bastante, en un momento determinado pudiera decirse idealistas, ¿no? Idealistas completamente, pero, y a lo mejor otros dicen, ay no, el mundo no tiene que ser todo felicidad y armonía y paz, va a ser así como medio, medio aburrido. Eso no quiere decir que no vayamos a tener divergencias, porque todos vamos a mirar las cosas de manera distinta y ahí es donde se crean a veces ese pequeño conflicto, pero la idea no es crear más problemas en torno a algo que a lo mejor es más solucionable, ¿no? Eso es importante. El tema de esa vacuna, a mí, yo me la quiero poner. A mí me gustaría más bien que esa vacuna todo el mundo se la ponga aquí en Ecuador, a ver si reducimos un poco los niveles. Y bueno, tú eres una especialista, eres una persona que ha estudiado en temas de trabajo social y me imagino pues habrán otras acciones que se puedan ir desarrollando. En Loja, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Uh-huh. Bueno, acá en Loja estoy muy interesada primero en conectar lo principal, bueno, y esto no es solo para mí, es una idea que se me ocurre que cualquier persona que quiera unirse a la marcha puede hacer, es sintonizar con otras personas. A veces pensamos que estamos solitos y cómo lo hago, se me complica a mí, yo no soy como, no tengo tanto poder para hacer tantas cosas. Busquemos aliados. Hay gente que al igual que nosotros les gusta estos temas, sintoniza con estos temas. Busquemos a esos aliados dentro de nuestros amigos. A veces descubrimos que hay algún amigo periodista dentro de nuestro círculo de amigos, animémonos, compartamos estos videos de la marcha, compartamos situaciones que nos ayuden a poder atraer más gente, hagamos esa vacuna, esta vacuna podríamos hacerla, replicarla en un montón de veces en nuestras ciudades, buscar aliados. La triple. Dentro del Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Inclusión Social. O sea, son cosas que empatan muy bien con muchos planes de acción que están algunas organizaciones de tipo social aquí en el Ecuador y en algunos países. Entonces hay que buscar estos grupos. Acá yo estaba pensando en Loja, ver eso precisamente, buscar mis aliados. Primero, yo siempre me gusta aliarme de los medios de comunicación, buscar a los amigos, a mis amigos periodistas por acá y comenzar con ellos a trabajar difundiendo, a veces tal vez a hacer mensajes cortitos que podemos mandar a través de radio, a través de internet, a través de cualquier mensaje. Son cosas que no nos cuestan mucho y podemos hacerlo con estos aliados. Por el tema, también podemos buscar personas que adhieran a la marcha, gente de entre nosotros que decimos, a mí me gusta y cómo hago.
lancemos también esa idea que nosotros tengamos, hagamos videos cortitos, envíennos, en los cuales manifiestan su deseo de unirse a esta marcha, de dar estas palabras de aliento a estas personas, porque como mencionabas, van a haber algunos que van a ir caminando, vamos a apoyar a esta gente. Hagamos también otras situaciones. Yo estaba viendo, tengo unas amiguitas poetas en Argentina, y ellas tienen un grupo que se llama 1000 Poemas por la Paz. Entonces digo, hay tanta forma de llamar a la paz que no necesariamente tiene que ser con las marchas, con caminar, sino con desde nuestros talentos que tenemos. Podemos pintar, podemos cantar, hagamos un concierto, hagamos una canción, hagamos alguna cosa que tenga que ver con la paz. Ahora que está muy de moda estos, me encantaría escuchar a jovencitas, que hay tantos influencers, ¿por qué no unirse a estos influencers, de todos estos chicos que hacen estos TikTok, en algo que llame al tema de la paz, que llame al tema de la no violencia? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo único que deseamos es que cada uno de nosotros podamos buscar esa transformación personal, y vamos a ver que esa transformación social que buscamos todos, ese mundo soñado, se va a dar. Comencemos con nosotros el primer paso y lo otro va a darse. ¿Cuándo va a ser la marcha y desde cuándo empiezan a generar todos los trabajos? Los trabajos ya comenzaron, estamos en marcha, estamos en modo marcha desde hace algunos meses. Yeah. En el lanzamiento de la marcha fue precisamente esta semana, ya desde Costa Rica hubo el lanzamiento, creo que el fue 18. El día 18, 18, el 18 fue el lanzamiento de la marcha, y pues ahí fue muy interesante, estuvieron algunos países representados, de algunos países y de medios de comunicación en los cuales se hicieron presentes en este lanzamiento de la marcha. Entonces, pues, estamos dispuestos a recibir esta lluvia de ideas de qué hacer, de cómo unirnos a la marcha. Quiero que, bueno, también todos conozcan, Olguita también es parte de Mundo Sin Guerras, es parte de este gran grupo, hemos venido trabajando desde algún tiempo, entonces estamos aquí listos, abiertos a poder recibir estas adhesiones, a recibir a toda esta gente que desee formar parte de esta marcha. Excelente, mi querida Silvana. Sí, yo también soy parte. Ya mismo voy a mostrar mi video. Lo voy a dejar cuando terminemos este programa. Y déjanos con una última reflexión respecto a todo esto que hemos estado hablando, la no violencia, esa tan ansiada paz que todos necesitamos y que tenemos que ir construyendo día a día. ¿Qué nos puedes dejar como parte de la reflexión de este día? Más que algo personal mío, a mí siempre me gusta mencionar alguna cosa de alguno de mis... Yo digo, algunos tenemos muchos maestros. Yo creo que para mí sí ha sido uno de esos grandes maestros. Y siempre cuando me siento a veces desanimada, no siento como tanta energía para poder lanzarme alguna nueva idea, un proyecto, me recuerdo unas palabras que él mencionó, que decía, estamos montados sobre las alas de un pájaro llamado intento. Lo más importante es el intento. A veces nosotros fracasamos sin apenas empezar. Necesitamos montarnos en las alas de ese pájaro e intentarlo. Creo que ese es el paso. Y eso es lo que quiero que cada uno de nosotros podamos pensar. Intentemos, atrevámonos. Demos ese primer paso, soltemos el miedo. Excelente, mi querida Silvanita. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por habernos motivado. Yo creo que siempre son necesarias estas reflexiones, estas conversaciones con gente que está trabajando. No dejemos solos a las organizaciones, tenemos que unirnos. Y de lo que menos nosotros pensamos, empezamos a revisar todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Cada una de esas acciones van contribuyendo y van sumando hacia ese tan deseado anhelo de no violencia. Así que a todos mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos seguido esta tarde en esta conversación muy, muy interesante. Estamos pues la próxima semana concluyendo
concluyendo con esta primera temporada. Tenemos dos conversaciones más y con eso pues vamos a concluir esta primera temporada, como les había comentado, de Conversaciones Frente al Mar. Quiero agradecerles a todos quienes se han unido y que se siguen uniendo y que luego van a ver también este video. Muchísimas gracias y lo voy a dejar pues en todo caso con el video en el que yo también, Olguita, me uno a la marcha. Sí. Olguita, una última cosa. Dime. Les invito a todas las personas que nos escuchen, nos vean, que puedan pasar por nuestra página en Facebook. Tenemos a Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, que puedan dejarnos sus comentarios, sus visitas, que comenten, y que si alguno tiene el deseo de unirse a nuestra organización, nosotros tenemos miembros plenos y también miembros adherentes o simpatizantes. Entonces estamos abiertos a recibir sus participaciones. Ahí hay que ponerlo en la página mismo del Cosanero para que luego lo vayan replicando y entren ya directamente a la página para que se les haga un poquito más fácil. Sí, vamos a poner ahí las diferentes enlaces, los diferentes contactos para que quienes quieran unirse, pues empiecen ya a generar ese intento de poder llegar y lograr también ser parte de esta organización. Así que muchísimas gracias a todos. Aquí los voy a dejar con unos videitos antes de irnos. Que tengan una buena gracias. Tarde. Gracias. Gracias a ti. Todos. Gracias, Olguita. Hola. A ti, mi querida. Estoy poniendo los videos. La grabación se ha detenido. Nos ponemos en marcha recorriendo el continente para fortalecer la voz que clama por un mundo más humano. Uniendo los pueblos latinoamericanos, del Caribe, pueblos originarios, afrodescendientes y habitantes de este vasto territorio, nos movilizamos y marchamos para resistir las distintas formas de violencia y construir una sociedad solidaria y no violenta. Aspiramos a que recorriendo la región y fortaleciendo la unidad latinoamericana, reconstruyamos nuestra historia común en la búsqueda de la convergencia, en la diversidad y la no violencia. Es hora de conectarnos, movilizarnos y marchar por América Latina. Latinoamericana por la no violencia. Todos invitados, los esperamos.